Buenas, bienvenidos a la clase 6 del curso de Computer Vision. En el día de hoy vamos a estar hablando de segmentación semántica. ¿sí? Al hablar de segmentación semántica estamos dando un paso más que el que dimos cuando hicimos detección de objetos. La detección de objetos era un rectángulo, ¿no? un bounding box que nos encerraba al objeto que queríamos detectar. Ahora vamos a hacer como una especie de sticker del objeto. ¿no? Vamos a encontrarle los bordes. Eh, las fronteras que separan qué píxeles son parte del objeto y qué píxeles no. Eh, se dice segmentación porque básicamente lo que hacemos es separar pedazos de imagen que tienen significado, ¿no? Por eso es segmentación semántica. Eh, vamos a decir qué partes de la imagen son un objeto de interés y qué partes son otro y qué partes son fondo. Bien. Eh, ese va a ser la tarea de Computer Vision que vamos a analizar hoy y lo vamos a dividir en tres partes a la clase porque vamos a hablar de tres cosas distintas. En la primera, vamos a hablar de la tarea en sí de la segmentación semántica y vamos a analizar qué tiene que tener un dataset de segmentación semántica: cómo es que armo las etiquetas, cómo es que junto las imágenes, porque ya no es clases ni, ni bounding boxes, tengo que ir píxel por píxel diciendo a qué clase pertenece y todo eso lo vamos a ver en esta primer parte de la clase. La segunda parte vamos a hablar de convolución transpuesta, que es una nueva capa que surge de la necesidad de aumentar la dimensionalidad de los feature maps. Hasta ahora hemos trabajado siempre con eh, capas que reducen la dimensionalidad de la imagen. ¿sí? Es como que va entrando en un encoder que es, y va generando cada vez features más angostas, digamos, a nivel eh, ancho y alto son más chiquitas, pero más profundas, porque genera cada vez más canales. Bueno, en algún momento durante el proceso de segmentación semántica eso lo tenemos que empezar a revertir y por lo tanto necesitamos ahora un tipo de convolución que haga lo contrario de lo que venían haciendo las otras, un tipo de convolución que empiece a aumentar el tamaño de las salidas para volver al tamaño original, ¿no? Entonces, esta convolución transpuesta es lo que va a hacer eso, de eso vamos a hablar en el segundo video de esta clase. Y en el tercero vamos a hablar de la primera arquitectura que surgió para tratar de hacer tareas de segmentación, que son las Fully Convolutional Networks o redes completamente convolucionales. Es decir, son redes que como no tienen que tomar una decisión a nivel de... Eh, la imagen entera, sino que tienen que ir píxel a píxel, pueden reemplazar todas las capas densas del final por capas uno por uno y así lo que hacemos, eh, por redes convolucionales de uno por uno, digo por capas convolucionales de uno por uno y así lo que hacemos es que podemos armar una red entera sin necesidad de una capa que no sea convolucional, solo con convoluciones y pooling. Bien, así que eso vamos a hablar en la tercera eh, parte de la clase. Vamos a arrancar en esta primera parte con eh, qué es segmentación semántica. ¿Sí? Más o menos ya les dije, pero un, si tenemos una imagen como esta, ¿no? en donde tenemos un perrito, un gatito y un fondo blanco, eh, la idea sería que en mi modelo sea capaz de detectar qué píxeles corresponden al perro, qué píxeles corresponden al gato y qué píxeles corresponden al fondo. ¿Bien? Fíjense que esto va a ser mucho mejor que lo que veníamos haciendo con detección de objetos. Eh, a nivel de, bueno, si yo le hago un rectángulo que encierre completamente al perro y un rectángulo que encierre completamente al gato, lo que va a terminar pasando es que esos rectángulos se van a solapar y van a haber regiones que son perro y gato al mismo tiempo. Y nosotros sabemos que eso es mentira, o sea, oh, hay un pedazo de la imagen que es un perro y otro pedazo de la imagen que es un gato. Entonces, en tareas en donde necesitamos límites más finos, límites eh, más precisos, digamos, entre una región y otra, es donde tenemos que hacer... Tareas de segmentación. ¿Bien? Pero la palabra segmentación es bastante amplia y a lo largo de la historia de la computer, del Computer Vision se ha eh, interpretado de muchas maneras. ¿sí? Al, al día de hoy, lo que tenemos son estas, estos tipos de segmentación. La primera que es, nació, digamos, es la segmentación de imágenes, que en su principio no usaba aprendizaje, ¿sí? era, era un algoritmo o era un, digamos, una disciplina que se, eh, digamos, estaba dentro de lo que es el computer vision, pero no necesitábamos nosotros aprendizaje para obtenerla. Se utilizaba procesamiento de imágenes, todo lo que vieron en la primera parte. Esto se hacía con OpenCV y con algoritmos que estaban, que siempre hacían lo mismo, pero que como hacían algo que... En teoría se le asignaba como solo a las personas que lo podían hacer, como lo hacían de forma inteligente, se lo consideraba parte de la inteligencia artificial, digamos. Eh, y por eso también se lo consideraba parte de la visión por computadora. Pero no estaba aprendiendo a detectar esas regiones. ¿sí? Básicamente... Eh, detecta imágenes, detecta regiones en la imagen, pero no le asigna un, un significado. Por eso no es una segmentación semántica. Y generalmente se hacía a partir de detecciones de bordes y separar en regiones mediante esos bordes. Es esto que tenemos acá en esta imagen como boundary segmentation, ¿no? segmentación por, por eh, digamos, por fronteras, por bordes. Y bueno, fíjense que. Bueno, es una imagen de un living comedor, ¿verdad? Donde tenemos una mesa y varias sillas. Y eh, bueno, lo que está pasando acá es que detecta regiones en esa imagen, ¿no? Y bueno, esta silla entró en una sola región, que es esta rosada. Pero los respaldares de todas estas sillas son una sola región. Después, estas dos sillas de acá a la derecha se convirtieron en una sola. E incluso las patas de estas sillas que antes eran una región, ahora son otras. Porque, bueno, la mesa los separa. Entonces, este, este algoritmo que estaba basado en detección de bordes. Pues no puede saber que una región que está arriba, que está separada de la región de abajo, en realidad pertenece al mismo objeto. Porque no, digamos, no le asignan significado a las regiones que encuentra. Bien. La segmentación semántica, desde lo que vamos a hablar ahora, es decir, bueno, a qué partes de regiones pertenecen a una clase. Entonces, tenemos la clase azul, esta que es la clase sillas. Entonces, todos los píxeles que pertenezcan a una silla son parte de la clase azul, que es la clase sillas. Más allá de que haya píxeles que pertenezcan a una instancia de una silla y haya píxeles que pertenezcan a otra. Si pertenecen a un objeto de tipo silla, van a pertenecer a la clase silla. Bien. Y podemos llevar eso a un nivel más que es detectar todas las sillas que hay y que cada una de esas sillas sea un objeto distinto. Bien, entonces lo que podemos hacer ahí es: lo, bueno, lo que pasa acá, en donde tenemos que cada silla es una región distinta. Para esos casos es un poco más complicado porque necesitamos que la etiqueta distinga entre diferentes eh, instancias de silla y eso hace que eh, sea más complicado a la hora de generar el dataset. Nosotros nos vamos a quedar con este punto medio en el cual podemos detectar regiones, podemos asignarle un significado, pero no podemos detectar instancias. ¿Ok? Bien. Para eso vamos a usar el dataset Pascal, que como dice acá es uno de los datasets de segmentación semántica más importantes. Y lo que vamos a hacer es descargarnos y empezar a ver cómo, cómo están generados, cómo está generado ese dataset. Bien, eh, pesa alrededor de 2 gigas. Yo no voy a ejecutar este notebook. Fíjense que este notebook está subido al GitHub como siempre y ustedes lo pueden ir Ejecutando para ir viendo cómo funciona, pero la verdad es que tardaría mucho tiempo si lo hago correr en vivo, así que lo que voy a hacer es directamente mirarnos, mirar las salidas. ¿sí? Acá oculta hay una celda que descarga eh, todos los datos. Eh, lo busca de una URL, ya hemos descargado varios datasets así, eh, por eso es, lo mantuve oculto, si quieren, si están, digamos, interesados en ver qué es lo que hace esto, bueno, hay una función descargar, hay una función extraer, porque esto viene en un zip, bueno, pueden ir mirándolo ustedes, pero la idea es no, no perder mucho tiempo explicando esto porque ya lo hemos hecho varias veces y no viene al caso de la clase. Cuestión, que eh, cuando descargamos este este dataset lo que genera son dos imágenes distintas no eh, tenemos dos carpetas perdón con imágenes distintas tenemos las jpg images que son las imágenes reales que nosotros tenemos que segmentar digamos y después tenemos la carpeta segmentation class que contiene lo que se llaman las máscaras sí que van a ser las etiquetas de nuestro dataset eh, estas etiquetas están en formato de imagen porque yo lo que necesito es decir para cada uno de los píxeles a qué clase se corresponde ese píxel. Ese píxel corresponde a un objeto que pertenece a una clase y eso yo lo voy a, eh, digamos, lo voy a almacenar toda esa información en forma de imagen y voy a asignarle un número a ese píxel dependiendo del de, eh, número que tenga asignado la clase. Entonces, si la clase del fondo es la 0, todos los píxeles que correspondan al fondo van a tener un 0 en la máscara. Si la clase 1 es sillas, todas las píxeles que correspondan a las sillas van a tener un 1 en la máscara. Y entonces lo que tenemos es una especie de imagen en donde lo que se almacena en la matriz no son los valores de rojo, verde y azul de, de, de esos píxeles, sino que es directamente un número que corresponde a una clase. Bien, eso lo podemos leer nosotros. Fíjense que bueno esta función lo que va a hacer es ir leyendo de un archivo eh, images que tenemos ahí, eh, todas las imágenes y las va a ir guardando en listas. ¿sí? Yo para no cargar mucho la memoria no voy a levantar todas, después le voy a poner un valor a este n y ese n es la cantidad de imágenes que voy a levantar, para no levantar todo el dataset porque solo voy a mostrar algunas. Y eh, bueno, básicamente las imágenes originales se van a guardar en esta lista Features y las máscaras se van a guardar en esta lista Labels. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer es utilizar esta función show images, que básicamente hace cosas de matplotlib para que podamos ver las imágenes, la voy a esconder. Y bueno, estas son las imágenes reales. Le voy a hacer un poco menos de zoom para que esto se vea más chiquito, no lo estoy logrando. A ver. Y ahí se ve, bueno, más grande, incluso no, no, no pasa nada. Eh, fíjense, esta es la imagen de un aeropuerto. Esta es la imagen original y esta es la etiqueta. Fíjense que, bueno, en, este, en esta foto hay objetos de dos tipos, eh, hay tres tipos, perdón, porque tenemos los aviones en rojo, fíjense que tenemos un avión de frente y un avión atrás, que no sé si lo, lo alcanzan a ver ahí, pero acá hay otro avión. Y también tenemos las personas que están ahí, eh, que también están etiquetadas con otro color. Y acá hay una especie de carritos y de automóviles que, bueno, también los han etiquetado con otro colorcito. Bien, eh, fíjense el nivel de detalle que tienen estas etiquetas. Uno de los principales defectos que tiene la segmentación semántica es que requiere de información muy compleja de generar para un humano. ¿sí? O sea, si bien nosotros podemos darnos, cuen darnos cuenta de dónde está el bordecito del avión, dónde está el bordecito de las personas, el hecho de generar estas etiquetas es muy costoso. ¿Sí? Así que por eso generalmente no se termina optando tanto por la segmentación, pero en el caso en que nosotros tengamos eh, todos estos datos, puede llegar a ser una herramienta bastante útil. Fíjense que acá tenemos, bueno, eh, supongo que será eh, la clase monitor, y acá tenemos dos instancias, un perro y una silla, y las dos están de diferentes colores. ¿sí? Fíjense que, bueno, la red va a tener que, te a tener que ser capaz de entender que esto que está dentro es el perro y todo lo que lo rodea es la silla, ¿no? Va a tener que ser capaz de entender estos eh, conjuntos de clases en el que uno está dentro del otro. Acá hay más monitores, fíjense que son la misma clase que este otro y eh, tenemos un, un ganso acá, no sé qué lo que es alguna un, especie de ave que también tiene su contorno dibujadito en la imagen, ¿sí? Bien, cuestión que ahora sí necesitan zoom. Lo que nosotros tenemos son imágenes con eh, colores, ¿no? Eso, eso es lo que son las etiquetas. Lo que nosotros estamos viendo acá es la imagen que está guardada, pero lo que nosotros vemos azul es en realidad una imagen que tiene una cantidad de rojo, una cantidad de verde y una cantidad de azul que hacen ese azul más oscuro. Que fíjense que no es el mismo azul este que el perro. Esto es más un violeta. No soy muy bueno con los colores. Eh, o sea, sí los veo, pero no sé qué nombre son. Así que supongo que, bueno, que entienden que estos dos azules son distintos. A esta altura, estos son imágenes. O sea que yo tengo que encontrar una forma de asignarle los colores que vemos en esas imágenes a alguna clase. Y por eso lo que tenemos es esta especie de enumeración. ¿no? Uh, acá me quedó un, un cosa sin traducir. Eh, en donde, bueno, tenemos... Varia, una lista con, con, con valores RGB ¿sí? fíjense que la primera es el 000 que es el negro puro y eh, está asignado a el background que es el fondo ¿sí? después tenemos un 12800 que es una especie de rojo no tan potente sí es como la mitad a mitad de camino eh, de rojo y esos son los aviones que es este rojo de acá sí y después tenemos las sillas, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjense que las sillas son otro rojo, pero es un rojo más fuerte que el de los aviones y tiene un 192 en vez de un 128. ¿sí? Y así todas las combinaciones de colores para que se usaron en estas etiquetas tenemos la info de a qué clase pertenece. Bueno. Entonces, una vez que ya definimos este, esta lista de colores que está asociada a esta lista de clases, lo que tenemos que hacer es encontrar una forma de transformar estas imágenes, que son las etiquetas, que son imágenes que están hechas para ser vistas por humanos, a otras imágenes que sean totalmente numéricas, como ya explicamos antes, en donde cada píxel tenga un índice. Que es el índice de la clase a la que pertenece. Esta, este um, tensor, esta etiqueta que tiene índices en vez de colores, está hecha para que la analice la red que vamos a usar, que vamos a entrenar, ¿no? Entonces vamos a tener que generar dos funciones que pueden parecer medio engorrosas, pero es la forma eh, que encontraron los que implementaron esto de, de, de que sea más fácil hacerlo, ¿no? Entonces tenemos una función que te traduce color map a label y básicamente lo que tienen es un tensor, ¿no? Que tiene 256 al cubo elementos que son todos los posibles colores que puedes hacer con eh, 256 colores, 256 valores para rojo, verde y azul, ¿no? Y para cada uno de esos colores lo que te hace es bueno asignarle un índice, ¿no? va a recorrer esa lista de colores que, que usa este dataset en particular y le va a asignar un índice. Entonces va a ser una cuenta media extraña, eh, va a multiplicar por 256 al cuadrado al color map 0, al rojo, al rojo lo va a multiplicar por 256, después lo vuelve a multiplicar por 256, al, al verde, perdón, lo multiplica solo una vez por 256 y al azul lo multiplica por 1. Y así genera un número único para ese... Para esa combinación de colores. Bien. Y a, a ese resultado de ese color le va a poner un índice. Bien, fijémonos que acá nosotros teníamos 20 clases. Así que en este tensor, que es un vector que tiene 256 al cubo elementos, van a haber 20 números que, tienen, que tengan un número del, 1 al, del, del 0 al 20. Y los otros van a estar vacíos. Okay. Así que como no van a ser usadas en este dataset, no importa. Pero está bueno esta función, usa 256 al cubo porque sirve para cualquier eh, color que a vos se te ocurra y no solo para justo estos 20. Okay. Cuestión que después, bueno, hay una función que recibe un tensor y esta función que transforma, fíjense que acá lo que le estamos pasando es la función que declaramos arriba, ¿no? va a recibir una función. Y lo que va a hacer es decir: bueno, vamos a hacer una pequeña transformación de este tensor que entra, y cada uno de los píxeles de este tensor se va a transformar, eh, le va a asociar un índice, usando la función esta que, que, o sea, lo que está haciendo es hacer la misma cuenta que hizo arriba para eh, reemplazar los valores de y de x con el número que sería el índice de este tensor que tenemos arriba. ¿OK? Y después lo que va a hacer es para cada píxel devolver el label que le corresponde a ese eh, píxel. Es medio engorroso como lo hacen, pero lo hacen de forma de que funcione siempre para todos los colores. ¿sí? Si quieren analizarlo un poco más en detalle después ustedes para entenderlo, pueden hacerlo, pero en sí no es importante. Lo importante es que yo le voy a pasar una imagen. ¿Sí? Un trains labels 0, que es la imagen del avión, y le voy a pasar eh, la función que transforma de colores a, a índices. Y eso me va a devolver lo que queríamos nosotros, que era una imagen en donde todo lo que era avión tuviera un 1, todo lo que fuera fondo tuviera un 0, todo lo que fuera en persona tuviera el número que le corresponda y así. Fíjense que acá, esta imagen, vamos a mostrar un pedacito y es un pedacito que tiene justo... Eh, Clase 0, que era el fondo, y clase 1, que era avión. Entonces, si nos fijamos en la imagen, esta puede ser el bordecito este del, del ala del avión, o cualquier otro borde de un avión que esté rodeado por fondo. Bien. Bueno, y así, ahora ya tenemos esta ahí que vendrían a ser las etiquetas con las que nosotros vamos a comparar la salida de nuestro modelo. ¿Sí? Nuestro modelo para cada píxel va a tirar una predicción y nosotros nos vamos a fijar con respecto a la etiqueta de ese píxel a ver si le pegó o no. ¿Ok? Bueno, el tema es que nosotros hasta ahora hemos generalmente, si nosotros, qué sé yo, nuestro modelo recibía una imagen de 512x512 512, y nosotros teníamos imágenes muy grandes, lo que hacíamos era achicarla, pero si teníamos imágenes muy chiquitas, lo que hacíamos era agrandarlas. ¿Bien? En este caso va a estar medio complicado hacer esto porque todo lo que le hagamos a la imagen original también se lo tenemos que hacer a la, a la etiqueta. Bien, entonces todos estos rescalamientos van a de, que deforman la imagen, también van a deformar las etiquetas y se puede perder precisión en los bordes. Y si nosotros queremos que lo que detecte sea súper preciso, no podemos darle etiquetas fallidas. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de achicar nuestra imagen. Eh, para pasárselo a una red que recibe imágenes más chicas, lo que vamos a hacer es recortar de la imagen justo el pedazo que necesita, eh, justo el tamaño que necesita la, la red. ¿no? Entonces vamos a volver a usar esta función random crops, que, que ya habíamos visto en, en la parte de Augmentation con AlexNet. Y lo que hace esto es, bueno, hacer un crop random sobre la imagen y eh, devolverte. Tan, se lo hace tanto al feature como al label. La misma transformación, este rectángulo aleatorio que genera, se lo aplica tanto a las features como a los labels. Entonces nos aseguramos de que estamos obteniendo la misma sección de la imagen en ambas imágenes. Eh, fíjense que acá estamos haciendo lo mismo a varias imágenes del avión y estamos obteniendo, o sea, a la imagen del avión estamos obteniendo... Algunas, algunos recortes aleatorios y fíjense que coincide porque le aplicamos la misma transformación tanto a la imagen real como a la etiqueta y ustedes dirán, bueno, pero no tiene la imagen completa ¿sirve igual? sí, porque eh, no va a ser una imagen en la que quizás el objeto esté siempre entero, entonces tiene que detectar que esto es un avión en que le falta un poquito del ala y tiene que detectar que esto es una persona aunque quizás le falten las piernas ¿sí? eh, es una cuestión de que mientras yo eh, recorte un pedazo de la imagen, siempre algún objeto va a aparecer en la imagen. Y si no, podemos chequear que estos random crops que estamos haciendo siempre dejen algún pedazo de imagen que sea una clase que no sea fondo, que no sea todo fondo. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es generar un dataset, como venimos haciendo desde el curso de Deep Learning, ¿no? Tenemos que usar la clase de dataset de PyTorch y vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a. Hacer esta normalización de colores que siempre hacemos cuando trabajamos con imágenes, esto de para hacerlo eh, menos susceptible a los cambios de iluminación, como que normalizamos los colores, así cualquier cosa, cualquier brillo o sombra que se encuentre es neutralizado. Usamos la función read images que, que generamos arriba, tenemos acá el tamaño de, de cropping, el tamaño de recorte. Y lo que hacemos es a todas las imágenes, las normalizamos, ¿sí? En todas sus features. Y después vamos a usar esta función filter que se va a fijar de si la imagen es más grande que el tamaño de cropping que le estoy pasando yo como... Esto recibe un tamaño de recorte. Entonces, qué sé yo, si el recorte es de 500 x 500, pero yo no... Hay imágenes que no son de 500 x 500, que son más chicas, no las voy a poder recortar. Y no, no da rellenar porque lo va a detectar como otra región nueva. Entonces lo que se hace es, bueno, las imágenes que son más chicas que mi región de recorte, no las tengo en cuenta. Porque todas estas imágenes no son del mismo tamaño. Son, como son imágenes sacadas de internet, son todas de distintos tamaños. Entonces, lo que va a hacer esta función filter es filtrar todas las imágenes que sean más chicas que el tamaño que le estoy pidiendo yo de recortar. Porque no las puedo recortar, básicamente. Bien. Y bueno, esas que ya están filtradas, después les aplico este color map to label que generamos arriba para que me devuelva las etiquetas y me dice cuántas pudo leer con ese tamaño. Y después tenemos la función get item que me devuelve de a uno los elementos y la función len que tiene que estar en todo dataset que yo genere. Bien. Vamos a hacer un recorte de 320 por 480 que va a ser lo que necesite la red que vamos a ver en la tercera parte de la clase. Y vamos a generar dos datasets, uno de entrenamiento y uno de testeo, eh, pasándole true y false al primer eh, atributo, que si es, es training o no. Y con eso ya generamos el dataset. Y después lo que nos faltaría es a generar los data loaders, como hacemos siempre. Fíjense que le pasamos eh, el dataset de entrenamiento y el de testeo, el tamaño de batch, si queremos que lo... Si queremos que lo mezcle. Y lo, para que no tarde tanto, también le estamos poniendo un, un workers. ¿okay? Que es eh, bueno. Paralelízame PyTorch, por favor, este, esta carga de los data loaders. Y le dice que use cuatro, eh, cuatro agentes. ¿no? Que lo haga a cuatro procesadores a la vez. Bien, y fíjense que, bueno, como hicimos el cropping, nos quedó de 320 por 480, como nosotros dijimos. Las imágenes tienen tres canales. Y ahora las etiquetas, como nosotros les hicimos este, este cambio de colores por índices, ahora es un tensor que solo tiene un canal, porque eh, no necesita más. Este canal no está, por una cuestión de que el, el cross entropy que vamos a usar lo pide así. Recuerden que el cross entropy desde siempre recibía índices, y el softmax desde siempre nos tiraba pro probabilidades. Así que eso es lo que está acostumbrado a recibir el cross entropy. Bien. Y con eso hemos terminado todo lo que necesitamos saber del dataset. ¿sí? Lo importante es que las etiquetas ahora tienen que ser a nivel de píxel y que cada píxel es un color en las imágenes que están hechas para ser vistas por humanos y un índice en las imágenes, etiquetas que están hechas para eh, ser, digamos, analizadas por la red neuronal. ¿bien? Nos vemos en la siguiente parte de la clase donde vamos a hablar de cómo hacemos para subir la dimensionalidad de estas de estas Features Maps.